La población actual está alcanzando unos 1.250 pobladores ahorita mismo en este campamento. Ahorita llegan 30 familias más para unas 1.280, más o menos, y sigue aumentando el número. La situación actual es que efectivamente no tienen las garantías mínimas de una vivienda digna, un trabajo formal o informal del cual mantenerse o devengar un salario mínimo, y efectivamente todos los que hoy están acá, absolutamente todos, tienen la categoría o tienen pertenencia de víctima reconocido con registro único de víctimas. A todas las familias en Vera, a todas las familias en Vera, les hemos expresado una realidad legal, una restricción legal que tiene el Distrito Capital, y es que los esquemas de apoyo que hemos brindado a las familias en Vera, por su naturaleza, son de carácter transitorio, de carácter humanitario, no pueden ser de carácter permanente. Cuando una persona desplazada por el conflicto armado llega a Bogotá, existe en el marco de la ley 1448, la posibilidad de brindarle un apoyo humanitario de transición mientras la unidad de víctimas, que es de la nación, del gobierno nacional, establece un mecanismo de reparación, no de atención. Bogotá ha brindado de manera permanente todo ese acompañamiento, pero como se trata de un periodo transitorio de emergencia, este no se puede prorrogar más allá de un año. Y ese año se cumplió el 30 de septiembre pasado. Los acuerdos en gran medida son de que se les dan unas medidas de arriendo temporales, pero la temporalidad no pasa más de 3 meses. Y cada 3 meses, como ya ustedes pueden evidenciarlo, estamos viviendo los mismos ciclos, pero nuevamente se acaban las medidas de arriendo. Estas medidas temporales que llaman ellos terminan siendo lesivas, nocivas para los pueblos indígenas. Por eso nosotros queremos, para levantar esto, no es para un mes, no es para 2 meses. Nosotros queremos, si se van a garantizar, un techo digno. Y también exigimos nuestro reconocimiento como autoridad, como líder social aquí en Bogotá, porque sin eso, si no representa aquí en Bogotá de cara al pueblo, institución quiere maltratar. Bueno, se están exigiendo algunas cosas digamos, que ya se han venido negociando o se han venido planteando en otros escenarios. Básicamente tienen que ver todas con su derecho a pervivir en diversidad cultural en el territorio de Bogotá. Entonces se está planteando, lo primero es que se garantice la participación real efectiva de ellos en los escenarios de diálogo. Eso implica para ellos la posibilidad de plantear sus necesidades, sus propios diagnósticos, sus propias perspectivas en la formulación de políticas públicas. Nosotros no podemos retornar si no hay garantías para un retorno, cuando nuestros hermanos no solo están siendo asesinados día por día en el Cauca, en el Chocó, en Nariño y en demás partes del país, sino que adicional no hay un concepto de seguridad claro, una política clara para ver cómo va a ser toda la asistencia y todo lo que nos ha hecho el conflicto armado a los pueblos y comunidades indígenas. Hoy somos nosotros. Pero Bogotá y en las grandes ciudades ha llegado, todos los pueblos que han llegado ha sido a raíz del conflicto armado, la gran mayoría. La situación sigue en aumento, día a día aumentan las tasas de desplazamiento en poblaciones indígenas, día a día aumentan las tasas de asesinatos de líderes y lideresas indígenas y no indígenas también. Esto no para de crecer, esto está creciendo todos los días y cada vez es más grande. Por parte de nosotros siempre lo hemos manifestado, y digo nosotros, la población indígena que hoy se encuentra en el campamento
del Parque Nacional es que siempre tenemos la voluntad de diálogo y de articulación. Que si a la institución le preocupan los niños, a nosotros nos preocupan más porque son nuestros. Aquí estamos, como indígenas, presentes y estamos acá prestos al diálogo. Pero hoy el ausente es el distrito. Estamos empeñados en que se logre una solución. Y aquí lo que queremos justamente es la garantía y protección de derechos con un enfoque diferencial étnico, teniendo en cuenta que son unas poblaciones que nos han indicado qué es lo que están requiriendo en este momento. Nosotros somos personas humanas, personas honestas, personas respetuosas, y nosotros queremos eso. Queremos la paz, no queremos violencia, no queremos la guerra, queremos la paz. Sin paz no puede vivir. No es que queramos estar aquí, yo sí quiero dejar un mensaje claro a la población mayoritaria. No es que nos guste estarnos acá, seríamos felices en nuestros territorios, somos felices en el territorio, pero no podemos estar en el territorio porque nos asesinan, nos roban, nos saquean las tierras. Entonces cuando llegamos acá también nos discriminan, también nos echan el ESMAD y por eso estamos hoy cansados y por eso decidimos salir, y hasta que eso no se mitigue, hasta que eso nos acabe, no nos vamos a mover de este espacio.